está. Ya está. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes que hoy nos acompañan, autoridades, representantes de los medios de comunicación y ciudadanía. Quiero agradecer y destacar la presencia de nuestra gobernadora de Quintana Roo, la primera mujer gobernadora, Mara Lezama. Bienvenida, gobernadora. De igual manera, agradezco la presencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de nuestro magistrado Hayden Cebada Rivas. Bienvenido. Asimismo, le extiendo un cordial saludo y la bienvenida a nuestras Fuerzas Armadas que hoy nos acompañan, a las y los titulares de los órganos autónomos, Gabinete Legal y Ampliado y dignatarios mayas. Bienvenidos sean todos ustedes. Con la venia de mis compañeras y compañeros diputados de esta 17ª legislatura, medios de comunicación, personas que nos siguen a través de los medios digitales y amigos todos presentes, sean bienvenidos a esta su casa del Poder Legislativo. Estamos aquí reunidos para la develación del mural Oxtún, obra del gran artista quintanarroense Guillermo Ochoa Reyes, quien además es personal sustantivo de este Poder Legislativo, a quien por cierto saludo y le reconozco su talento y agradezco su trabajo para lograr este memorable mural que a partir de hoy es historia de Quintana Roo. Les voy a exponer por qué decidimos hacer este mural. Cuando Guillermo nos dijo, decidimos ponerla en marcha porque nos recuerda nuestras raíces e identidad como quintanarroenses y, claro, nuestro compromiso como servidores públicos ante la ciudadanía. Quintana Roo tiene antecedentes culturales muy antiguos y que forman parte de las raíces más admirables de nuestra nación y de las que estaremos muy orgullosos porque nos han dado mucho y debemos reconocer siempre que nos han permitido seguir adelante. Por ello, la historia de nuestro Estado nos convoca a impulsar la tenacidad, el trabajo y la determinación del pueblo, lo que nos ha convertido en ser líderes en el turismo mundial y en una tierra de oportunidades para quienes aquí nacimos y para los que llegaron. Por los nuevos tiempos que estamos viviendo como sociedad, hace necesario que terminemos con retos pendientes, como el bienestar social por igual a todas partes y a todos los ciudadanos del Estado. Como servidores públicos, debemos trabajar aún más fuerte, porque las nuevas exigencias de la ciudadanía requieren estar a la altura de las necesidades. Exigencias que nos convocan a la unidad, porque solamente trabajando en conjunto todas y todos podemos lograr el gran objetivo, la transformación de Quintana Roo. Una transformación que es encabezada en Quintana Roo por la primera mujer gobernadora, Mara Lezama, una luchadora social incansable, una mujer que ama profundamente a Quintana Roo y a todos los quintanarroenses. Juntos trabajaremos para hacer un Estado más justo, próspero, que pone en el centro de las decisiones al pueblo y las causas de la gente, y que tenga como compromiso disminuir las brechas de desigualdad social, llevando la prosperidad compartida a cada rincón del Estado. Por ello, amigas y amigos, es un honor para mí ser testigo de esta develación, porque este mural, esta placa, quedarán en la historia de Quintana Roo como símbolo vivo de la transformación que estamos viviendo y de esta unión que se ha dado a través de la historia, desde nuestras raíces mayas hasta la actualidad. Para nosotros como legisladores, el mural nos hace referencia al tiempo que tenemos para realizar y cumplir nuestro objetivo, que es trabajar y servir en favor del pueblo. Sobre todo, porque somos parte de un gran proyecto, un proyecto de transformación, encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y por nuestra gobernadora Mara Lezama, para llevar bienestar hasta el último rincón de Quintana Roo. Muchas gracias. Que tengan buena noche.